¿Qué tal? Muy buenas noches, comunidad, vecino o vecina de Puerto Deseado. Bienvenidos a 30 minutos de este informativo municipal en la gestión del intendente Luis Ampuero para hablar con ustedes acerca de todas las actividades que se vienen para este fin de semana y también las que se han realizado durante la misma. En esta ocasión vamos a estar hablando con la directora del Museo Mario Brozowski. Estamos hablando de Claudia Ojeda porque nos cuenta qué pasó con la colección que había donado un vecino, cómo se está trabajando actualmente en el museo y también cómo se preparan para recibir el próximo lunes 18 a la doctora Alicia Castro. Además, tengan en cuenta que el próximo 18 es el Día de los Museos y obviamente el Museo Mario Brozowski seguramente va a realizar alguna actividad. Así comenzamos este noticiero del día viernes, culminando la semana y compartiendo con ustedes los títulos más importantes. Bueno, sí, la donación era de, quien en vida fue Ramón Roberto Gallego. Nosotros recibimos la donación de piedras, mucho material lítico, minerales y demás. Estuvimos trabajando en la zona de Chacras con Nilda Salazar, que ella fue quien nos contactó y demás. Así que ya está toda la colección acá. No es en realidad una donación, sino que va a estar en custodia por el museo y esta colección la vamos a registrar. Así que ahora viene el día 18, el lunes 18, viene la doctora Alicia Castro, que nos va a dar una capacitación como para que nosotros podamos clasificar todo este tipo de materiales, que es bastante complicado. Te imagino que se va a haber sorprendido cuando le dijiste, no sabes todos los minerales que tengo. Sí, es impresionante, pero ella nos va a dar el lítico, minerales, geología, así que por ahora eso queda ahí. Pero el lítico sí, en realidad eso es lo que más vamos a registrar. Y bueno, ahí hay otra parte de la colección que, bueno, va para el Museo de la Ciudad igual, que bueno, todo eso lo estamos clasificando, igual estamos sacando fotografías para presentarle, bueno, a la familia de todo lo que quedó acá, porque era tan grande la colección que vimos algo, pero no todo. Así que teníamos que abrir cajas y bueno, ahora que ya tenemos todo, estamos fotografiando de a poco cada una de las piezas, que encima es complicadísimo, pero bueno. ¿Piezas, entiéndase, desde una flechita chiquita a una piedra un poco más grande? Sí, desde todo lo lítico, que es chico, hasta los minerales, que son muy grandes. Entre ellos tenía botellas. Lo que sí vimos el otro día, cuando estábamos recorriendo las instalaciones, tenés casi como una peluquería armada en la parte de atrás del depósito. Sí, el lunes llegó varias colecciones que eran para el Museo de la Ciudad, ahora ya están en custodia acá en nuestro museo, y es lo que estaba en el archivo. Así que Violeta lo donó, lo transfirió a este museo, es parte de la peluquería de Dalí, piezas que habían de la doctora Subimendi y una colección de Álvarez también, que está todo en custodia de nuestro museo hasta que se reabra el Museo de la Ciudad, que bueno, que va a ser en el ex policlínico. ¿Viste a ver cómo estaba el ex policlínico? Ahora no, porque ahora justamente agarró una empresa privada, pero mientras estuvieron los chicos de cultura y Jorge Díaz, nuestro compañero, fui a ver y la verdad que... ¿Ha quedado lindo? Sí, hay mucho para arreglar, pero ya cuando descubrieron todos los pisos y demás, se veía bastante lindo. Bueno, que el otro día estuvimos hablando con las chicas que se fueron al tercer encuentro de museos de Santa Cruz. Imagino que también como directora orgullosa de las chicas que hayan participado en este tipo de capacitaciones y inserciones. Sí, la verdad que sí. Costó mandarlas, pero bueno, no querían ir. Pero al final, bueno, fueron, es lo mejor que pudieran haber hecho, representando a nuestro museo con un PowerPoint y demás. Obligadas tuvieron que hablar. Así que, pero no, muy bien, bien. ¿Cómo siguen las actividades en el museo? Y ahora, bueno, viene el Día de los Museos, que estamos medio complicados porque tenemos la capacitación de Alicia. Así que estamos en veremos, vamos a ver qué vamos a hacer. Pero bueno, queda la capacitación de Alicia y bueno, a futuro hay que ir a arreglar las colecciones que tenemos acá en el museo, que están en custodia. Patrimonio de la provincia nos va a dar todas esas colecciones directamente a nuestro museo, así que es un paso importante.
Y del museo nos vamos al gimnasio municipal Puchito Tay, porque este fin de semana, el día sábado precisamente, se va a realizar un torneo de gimnasia artística para los niveles más avanzados que tenemos en Puerto Deseado. En este torneo van a participar gimnastas de la zona norte de la provincia de Santa Cruz. Por eso nuestra compañera Pachi Llarena habló con el profe Fabio González, quien es el coordinador de esta disciplina, y nos cuenta los detalles acerca de lo que se viene para el día sábado. Sí, así es. Este fin de semana tenemos nuestro primer torneo. Después de haber mantenido una reunión en el mes de marzo en Pico Truncado, donde armamos un calendario, por primera vez tantos años hemos armado un calendario todo zona norte. Así que vamos a ser los anfitriones en esta oportunidad y recibiremos a todo el flanco norte santacruceño. Así que va a ser un evento lindo. Se va a trabajar en el nivel C, que son nenas ya que están un poquito más avanzadas y trabajan en los cuatro aparatos. Así que esperamos contar con la presencia de siempre nos acompaña el público para pasar una linda jornada, ¿no? Seguramente vamos a cobrar una entradita, que es algo simbólico, unos 10 pesos, pero a la escuela por ahí le sirve como para solventar después gastos en los viajes. Y esperar que nos acompañen y tratar de apoyar a nuestra gimnasta, ¿no? Y con edades de los 5 años hasta mayores, que son nenas que no tienen límite de edad, o sea, de 15 en adelante ya es mayor. Trabajamos de lunes a viernes de 18 a 21 horas acá en el Puchito Tay. Y lamentablemente ya no tenemos cupo, así que igualmente las inscripciones están abiertas todo el año, así que aquel papá que quiera acercarse, que pregunte, y si hay alguna vacante seguramente la nena tendrá la oportunidad de participar de las clases. Dentro del nivel C es las nenas que hacen el nivel, las destrezas más básicas. Al mediodía cortaremos para el almuerzo y arrancamos nuevamente a las 14 horas con el acto inaugural, y calculamos que alrededor de las 17 horas estaremos finalizando con la premiación. Y otra de las invitaciones que tenemos para compartir con ustedes llega de la mano del ingeniero Martín Soto, secretario de Programación Económica, porque el día sábado en el Colegio Salesiano San José se va a llevar a cabo una charla importante que tiene que ver con el funcionamiento y la implementación de la planta de ósmosis inversa. Los detalles en esta nota junto al ingeniero Martín Soto. Sí, mañana es una fecha muy importante para la ciudad de Puerto Deseado, porque se va a dar una charla sobre el proyecto de la planta de ósmosis inversa, ¿no? En la cual va a estar involucrado RW Water, que es la empresa que aporta la tecnología para la ósmosis inversa, CPC Sociedad Anónima, que es la empresa que hace la obra civil, todo lo que es el acueducto hacia los tanques de distribución de servicios públicos, y servicios públicos aportando también cómo va a ser la nueva planificación del servicio de agua para la localidad. Todo lo que se venía hablando, todas las dudas que teníamos, tanto los funcionarios como la comunidad en sí, van a poder ser evacuadas en ese día, que les reitero, es mañana, en este caso, si sale hoy la nota, mañana, sábado 16 de mayo, a las 17:30 horas, en el Instituto Salesiano San José, en las instalaciones del teatro. En ese momento vamos a armar una especie de programa, digamos, o reglamentación de cómo va a estar distribuida esta charla, y seguramente se van a entregar algunas encuestas o preguntas para las tres empresas que van a estar disertando, y va a haber una moderación, porque tampoco queremos hacerlo tan largo, pero va a haber una reglamentación que cumplir dentro de la charla informativa. Esta charla o esta presentación del proyecto, ¿es abierto a la comunidad? ¿Hay que registrarse antes? ¿Se va a poder hacer preguntas? Sí, es abierto a la comunidad, por eso cualquier interesado sobre el tema, creo que todos estamos interesados en este tema, van a poder estar presentes y van a poder preguntar dentro de la temática lo que quieran, lo que le tengan dudas sobre la charla que van a dar, ¿no? Así que eso... Ellos al ingreso se van a registrar y después van a tener un papel donde van a poder hacer las consultas. Martín, viste que la gente es media reacia a veces a participar de estas cosas. Nos quejamos después porque no tenemos el agua, porque no creemos mucho en el proyecto, pero al momento de involucrarse tenemos como una reacción un poco más tardía. ¿De qué manera uno puede convencer, si se quiere el término, a la gente para que participe y se sume?
Y mirá, esto es, digamos, nos pasó con la audiencia pública, no sé si se acuerdan del proyecto del basural. O sea, yo justo te lo decía por lo mismo. Porque... Claro, que realmente me apenó mucho porque mucha gente sale hablando del tema y por ahí, con desconocimiento, por ahí hasta hiere a ciertas personas que realmente están haciendo un trabajo muy enorme para esto, ¿no? Pero bueno, no sé, será una enfermedad dentro de nuestra comunidad que tenemos que reparar, la descredibilidad de lo que se hace y demás, pero no debemos bajar los brazos porque, bueno, ahora le estamos dando más posibilidades para que puedan participar. Así que yo creo que vamos a tener una buena concurrencia y sobre todo vuelvo a decir que apuntamos a las escuelas, a los alumnos de las escuelas que también pueden estar participando en esta charla, que son las generaciones futuras que van a ver seguramente, van a ver el cambio. Así que volver a reiterar, y lo voy a reiterar y lo vamos a volver a reiterar, no vamos a bajar los brazos, pero espero que a medida que va pasando el tiempo la comunidad vaya participando. Momento de la pausa en nuestro informativo municipal. Quédese con nosotros porque todavía tenemos más información para compartir con ustedes en la última presentación de la semana. Pausa cortita y enseguida regresamos. La Secretaría de Programación Económica, Educación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Municipalidad de Puerto Deseado, informa a la comunidad que el próximo sábado 16 de mayo, en las instalaciones del Teatro del Colegio Salesiano San José, se realizará una charla informativa sobre el proyecto de planta de ósmosis inversa, a partir de las 17:30 horas, invitando a todo interesado en tan importante tema de gran beneficio para nuestra comunidad a participar, aportando con su presencia al crecimiento de nuestro pueblo. Estarán exponiendo el proyecto las empresas RWL Water, CPC Sociedad Anónima y el Distrito de Servicios Públicos de la localidad. Para más información, comunicarse vía mail a programacioneconomica@deseado.gov.ar o al teléfono 0297-487-0835. Municipalidad de Puerto Deseado. Juntos es mejor. Tu voto de confianza en nosotros tiene un efecto transformador. De esta manera, mientras antes estudiar una carrera superior era privativo, solo para aquellos que económicamente podían mandar a sus hijos a estudiar afuera de nuestra localidad, hoy todos tienen acceso a estudios superiores dentro de Puerto Deseado. Hagamos números. Entre el año 1994 y el año 2010 se recibieron 94 alumnos egresados de ofertas educativas no sistematizadas. Sí, 94 alumnos en 19 años. En el año 2012 creamos el área de coordinación educativa para que puedas estudiar aquí, en tu ciudad. Este año de la Tecnicatura de Pedagogía Social se están recibiendo 26 alumnos y de la Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en el Trabajo se están recibiendo 25 alumnos. Un total de 51 alumnos egresados en solo 3 años. Ahora todos tenemos acceso al estudio. Más educación, más oportunidades y más inclusión es igual a un futuro próspero para todos. Tu voto, la Muni, Luis Ampuero y vos, juntos, trabajando en el presente y construyendo el futuro de Puerto Deseado. Municipalidad de Puerto Deseado. Juntos es mejor. Acercamos al vecino mayor infraestructura, más servicios, mejor calidad de vida. Cosechando vínculos, uniendo lazos, pensando en el vecino. Porque somos vecinos igual que vos, como vos. Gestión Luis Ampuero. La Secretaría de Programación Económica, Educación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Municipalidad de Puerto Deseado, informa a la comunidad que el próximo sábado 16 de mayo, en las instalaciones del Teatro del Colegio Salesiano San José, se realizará una charla informativa sobre el proyecto de planta de ósmosis inversa, a partir de las 17:30 horas, invitando a todo interesado en tan importante tema de gran beneficio para nuestra comunidad a participar, aportando con su presencia al crecimiento de nuestro pueblo.
Pueblo estarán exponiendo el proyecto las empresas RWL Water, CPC Sociedad Anónima y el Distrito de Servicios Públicos de la localidad. Para más información, comunicarse vía mail a programacioneconomica@deseado.gov.ar o al teléfono 0297-487-0835. Municipalidad de Puerto Deseado. Juntos es mejor. ¡Facón! ¡Estráguese! Vengo a parlamentar con el comandante Zavala. ¿Quién me quiere hablar? Deténganlo. Por asesino de soldados argentinos. ¡Esto es una traición! ¡Si es hombre! ¡Los peleo con las manos atadas! Lléveselo. Soy el segundo de Facón Grande. Vengo a pactar. ¡Bájate! ¡Vamos! ¡Bájate! ¡Un momento! Soy el Gaucho Cuello. Delegado de la Federación Obrera. Del otro. Vamos, llévelo. Vamos. ¡Caminá! ¡Mira! ¡Cántate! ¡Llévatelo! ¡Caminá! En el transcurso de la semana estuvimos visitando la Subsecretaría de Turismo. Allí hablamos con María José Iturra y en esta nota nos cuenta acerca del proyecto que están llevando a cabo en el oratorio de la Capilla Don Bosco, porque están charlando con los chicos que asisten sobre cómo es Puerto Deseado, todo lo lindo que tiene turísticamente para desarrollar, para mostrar, para que los vecinos de esta localidad conozcan y hablen con propiedad cada vez que se habla de algún lugar en especial. Por eso María José nos invita y nos cuenta cómo se ha presentado este proyecto, cuánto tiempo dura y cuál es la finalidad. Bueno, esta idea salió de la Subsecretaría de Turismo para que nuestros niños, o sea, la localidad sea anfitriona, cosa de que ellos mismos puedan recepcionar a nuestros turistas y que puedan ubicarlos donde está cada lugar, o sea, los museos, qué es lo que vamos a hacer. Empezamos este sábado que pasó, fuimos, dimos juegos, rompimos un poquito con el hielo para que ellos nos conozcan, entremos en confianza y la verdad que aceptación espectacular. La verdad eran como 40 chicos aproximadamente, un cariño, predispuesto para aprender, viendo el video, de los cuales uno solo había hecho la excursión por la Fundación Conociendo Nuestra Casa. Entonces nos dimos cuenta que la falta que le hacía a nuestra localidad, más que nada a nuestros niños, que conozcan la riqueza de nuestro Puerto Deseado. ¿Cómo surgió la idea? ¿Se juntaron ustedes? ¿Se lo plantearon al subsecretario de Turismo? ¿Y vamos a hacer algo distinto? ¿Esto está dentro de un proyecto en otro programa? No, la idea surgió a través de otro proyecto que teníamos, que es el recorrido histórico gourmet, que teníamos una actividad que íbamos a realizar y nos juntábamos en el oratorio. Ahí mismo, en el mismo horario donde estaban ellos. Y bueno, a los directivos se les ocurrió esta idea, nos plantearon a ver qué podíamos realizar, y nosotros nos pareció perfecto. Bueno, nos pusimos a trabajar, tenemos un equipo re lindo, la verdad, en la Subsecretaría de Turismo, y salió la idea, y bueno, tenemos este fin de semana, y son tres fines de semana por este momento, que el último fin de semana vamos a hacer un recorrido histórico-cultural. Vamos a salir caminando con los niños,
Vamos a recorrer Costanera, museos y vamos a volver al oratorio. En ese recorrido vamos a hacer una pequeña búsqueda del tesoro, cosa de que los chicos se incentiven. La verdad que la predisposición que tuvieron los niños, ya están locos, queriendo aprender más, nos preguntaban de todo cuando le pasamos los videos de la ría y de la isla Pingüinos, la verdad que contenta. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del grupo de chicos cuando ustedes empezaban a hablar de todo lo que tenían Puerto Deseado? Bueno, nosotros cuando pasamos el video, bueno, como verán recién ustedes, la única que por ahí se anima a hablar un poquito más soy yo. Entonces, bueno, pasamos el video, comentamos de lo que pasaba en el video y se acerca un nene y me toca la pierna y yo miro y me trae un dibujito de lo que es la lancha con el pingüinito y enseguida, para vos, te lo regalo. La verdad que el amor y el cariño que tienen esos niños, la verdad, me encantó. Se puede trabajar, son niños que son dóciles y que vos sabes que podés apostar más a ellos. Y eso, la verdad, que vale la pena. ¿Qué edades tienen los chicos? Entre 3 años y 12 años dentro del oratorio. Después de 12 en adelante son monitores. O sea que trabajaron con todos, les hicieron la propuesta y van a ir 3 fines de semana seguidos. Así es, 3 fines de semana en esta etapa. La segunda etapa se va a iniciar cuando esté temporada alta, cosa de que ellos puedan recorrer los lugares y puedan hacer la excursión. Bueno, felicitaciones por esta iniciativa, la vimos, la verdad que los chicos proponerle cosas distintas suma y mucho más para promocionar Puerto Deseado. Así es, la verdad que vale la pena seguir apostando y que ellos mismos puedan recepcionar al turista, puedan darle la información y como yo les decía, no se lo guarden acá, cuéntenselo a la familia, qué es lo que vieron, porque por ahí nosotros vamos, yo le preguntaba, ¿dónde queda los circuitos 7 Cuevas? O sea, nosotros dentro de la localidad lo conocemos como otro nombre y vienen los turistas y lo conocen como otro nombre. Entonces eso es lo que nosotros queremos incluir. Es como información cruzada. Así es. Hablar correctamente, cosas de que cuando ellos le pregunten, sepan a dónde mandarlo, dónde guiarlo, para que puedan... tratemos de todo manejar la misma información. Y nos vamos a la Dirección de Desarrollo Humano para hablar con la responsable del área, Daniela Galarza, porque ella nos da algunos detalles sobre la reunión que mantuvo con el comisario Raúl Varela en la semana, reunión en la que también participó Selma Aguilera, jefa del Departamento de Políticas de Género. En esa reunión tuvieron como finalidad hablar sobre la implementación de la Comisaría de la Mujer. Pero además le preguntamos acerca de los festejos del Día de la Familia que se van a realizar este domingo, bien digo, en el Colegio María Auxiliadora, en el gimnasio, mejor dicho. La actividad va a comenzar a partir de las 3 de la tarde y esta es la invitación que nos hace Daniela Galarza. Pudimos tener una reunión con el comisario, la verdad siempre es muy ameno poder relacionarnos como instituciones y trabajar juntos. Sí, va a estar reabriéndose la comisaría y también vamos a hacer una formación en relación con juzgado por el nuevo Código Civil que va a entrar en vigencia el 1 de agosto y que va a modificar algunas de las prácticas que venimos realizando. Así que va a haber una formación también, tanto para los agentes que van a actuar en la comisaría como nuestro personal que actúa ante una emergencia. Daniela, nosotros hablábamos con Selma sobre la cantidad de femicidios que muestran los noticieros a nivel nacional y también, si bien el deseo todavía no llega a ese extremo, sí hay mucha violencia de hombres a mujeres con muchas denuncias. Hay una campaña que se está promocionando a nivel nacional y queremos saber si en Puerto Deseado se va a hacer algo similar, simbólico o parecido. Sí, bueno, como decías, estos casos existieron siempre. Hoy por suerte se denuncia más y tenemos mucha más toma de conciencia por parte de, en su mayoría, mujeres. Eso no quita que haya hombres también que sufren violencia. Pero nos vamos a sumar a esta convocatoria. Es una convocatoria que, como vos bien decías, para el día 3 de junio se va a hacer a nivel nacional. Tiene un hashtag que se llama Ni Una Menos. El objetivo es eso, que no haya una mujer más que muera por femicidio en la Argentina. Así que vamos a hacer una caminata simbólica que va a ir desde la Plaza del Vagón a la Plaza Seca el día 3 de junio a las 5 de la tarde.
esto se va a replicar en muchos lugares de la Argentina al mismo tiempo, así que esperemos que tenga mucha fuerza. El objetivo es eso, la toma de conciencia de que entendamos que la violencia y el femicidio nos puede pasar a cualquiera, a un vecino, a un amigo, a mi tía, a mi abuela, a cualquiera. ¿Sí? Y que no estamos alejados, no tiene que ver con ni con nivel de instrucción, ni con clase social. Esto tiene que ver con una cuestión de poder, con un hombre o con un victimario violento que quiere ejercer su poder y piensa que la otra persona es una propiedad. Esto es fundamentalmente. Y lo que tenemos que entender es que se puede salir de eso. Tenemos, por suerte, como contaba Selma hace un rato, un equipo interdisciplinario de trabajo muy bueno, con relación con juzgado, municipalidad y policía, muy bueno, y hay un lugar de contención y de protección de esa víctima para que esto no pase más. Así que aprovecho de invitar a la comunidad. El día 3, a las 5 de la tarde, nos vamos a concentrar en la Plaza del Vagón. Cambio de tema y pasamos a la actividad del fin de semana, que es la más próxima que tenemos. Se viene el Día de la Familia y queremos ver cómo va esta kermés. Bueno, la verdad que cambiamos rotundamente tiene estas cosas, ¿no? El departamento de modificar todo el tiempo. Sí, vamos a tener la kermés este fin de semana, el domingo, a las 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, en el gimnasio del María Auxiliadora. La verdad, los preparativos a full, el equipo de trabajo de desarrollo está 24 horas trabajando y pensando en esto. Invitamos a toda la comunidad, a todos los chicos, a toda la familia a participar. Son esos festejos que son muy importantes para la comunidad porque se hacen hace muchos años y se toma como referencia. Así que bueno, invitamos a toda la comunidad a que participe, venga y disfrute en familia. Bueno, entonces domingo 17 de 15 a 18. Exacto. Va a haber muchas actividades. Va a estar la kermés, pero además van a haber premios, van a haber sorteos, van a haber juegos aparte de los de la kermés. Va a haber un rincón para chiquitos para que puedan pintar y pasarla bien. La idea es eso, pasarla bien en familia y disfrutar una tarde. ¿Hay que llevar algo? No, las ganas de participar, las ganas de divertirse, y bueno, si alguien quiere sumarse, obviamente está más que invitado, viene a la dirección a charlar, y alguien que tenga un numerito por ahí, un número que quiera presentar a la comunidad, una canción o algo, viene, se acerca y está más que invitado. Llegamos al final de nuestra presentación de 30 minutos en este día viernes. Hago un repaso rapidito de todo lo que se viene este fin de semana. Acuérdese, el día domingo vamos a festejar el Día de la Familia en el Colegio María Auxiliadora a partir de las 3 de la tarde. El día sábado a la mañana los chicos de turismo van a ir al oratorio de la Capilla Don Bosco para trabajar con los chicos en relación a los lugares más lindos que tiene Puerto Deseado. También el día sábado se viene, creo que a las 5 de la tarde, la charla con respecto a la implementación de la planta de ósmosis inversa en el Colegio Salesiano San José. El sábado también en el gimnasio Puchito Tay hay torneo de gimnasia artística y también todas las demás actividades deportivas que tienen que ver con nuestra localidad. Esto ha sido todo, buen fin de semana para ustedes, yo los espero el próximo lunes, 20-30 horas como todos los días a través de la señal de Canal 2. Mi nombre es Nadia Monasterolo, en la cámara estuvo Andrés Díaz Muñoz, Jenny Meliqueo, Martín Delgado, Pachi Yarén en las notas y en la edición general Carlos Alberto Díaz. Espero que lo hayan pasado lindo, el lunes nos volvemos a encontrar. Gracias y buenas noches.